Saludos amigos, hoy quiero alertar de algunos síntomas que ocurren cuando podemos estar en riesgo de cáncer y que muchas personas ignoran porque no los conocen. Esta información es muy importante ya que puede salvar tu vida y la de muchas personas. Por lo tanto, te invito a ver este video completo para que conozcan todos los síntomas y así puedes salvar tu vida si detectas algunos síntomas a tiempo. Dime en los comentarios si tú o alguno de tus parientes ha sufrido de esta enfermedad. Cuéntame tu historia, ya que eres parte de esta gran comunidad. Y si estás interesado en temas de salud y remedios caseros, suscríbete al canal y haz clic en la campana para que recibas nuestro consejo todos los días. Y ahora, presta mucha atención a los siguientes síntomas y signos de cáncer. Número 1. Bajar de peso, pero no hacer dieta ni hacer ejercicio. Bajar de peso rápidamente sin dieta o ejercicio físico es un síntoma común en las personas que están desarrollando cáncer, principalmente cáncer de páncreas, estómago, esófago o pulmón. Número 2. La fiebre va y viene sin tomar medicamentos. La fiebre irregular puede ser un signo de cáncer de la sangre como la leucemia o el linfoma porque el sistema inmunitario está debilitado. La fiebre aparece durante unos días y desaparece sin tomar remedios. Luego reaparece inestablemente y sin estar relacionado con otros síntomas como la gripe. Número 3. Cansancio extremo, incluso haciendo pequeñas tareas. Es relativamente común en las personas que desarrollan cáncer tengan anemia o pérdida de sangre a través de las heces, lo que conduce a una disminución de los glóbulos rojos y una reducción de oxígeno de la sangre. Luego conduce a la fatiga. Antes de continuar, los invito a compartir esta valiosa información ahora mismo en tus redes sociales para que otras personas también lo sepan. Y al final de este video tengo una sorpresa para ti, no te lo pierdas. Número 4. El dolor de una región específica puede ser un síntoma temprano con algunos tipos de cáncer como tumor cerebral, cánceres óseos, cáncer de ovario, testicular o colon. En la mayoría de los casos, este dolor no mejora con el descanso. Número 5. Dolor a orinar, sangre en la orina. Los pacientes con cáncer pueden sentir dolor a orinar, sangre en la orina. Necesidad de orina con más o menos frecuencia de lo habitual. Estos son signos comunes de cáncer vejiga o próstata. Sin embargo, este síntoma también es común en la infección de tracto urinario, por lo que se debe realizar una prueba de orina para descartar esta hipótesis. La sangre en las heces, la diarrea a largo plazo, estreñimiento o un cambio en el tamaño de las heces puede ser un signo de cáncer de colon. Número 7. Cambios en la piel. Los cánceres de la piel y algunos otros de cáncer pueden causar cambios en la piel que se pueden ver como piel de aspecto más oscuro, piel y los ojos amarillentos, piel enrojecida y picazón, o cualquier verruga, lunar o pecas que cambie el color, tamaño o forma o que viera su poder afilado debe ser visto por un médico de inmediato. Un cambio en la piel puede ser un melanoma que si se encuentra a tiempo puede tratarse con éxito. Número 8. Tos persistente o ronjera. La tos persistente puede ser un signo de cáncer pulmón. La ronjera puede ser un signo de cáncer de laringe o de la glándula tiroides. Número 9. Retraso en la cicatrización de heridas. La aparición de heridas en cualquier región del cuerpo, como la boca, la piel, entre otras, y que tarda más de un mes en sanar, también puede indicar cáncer en una fase inicial, ya que el sistema inmunitario es más débil y hay una disminución en las plaquetas que son responsables de ayudar a la cicatrización de heridas. Número 10. Sangrado o secreción inusuales. Esto puede ocurrir en el cáncer temprano o avanzado. La sangre puede aparecer la tos en las heces, la orina o en el pezón, dependiendo de la región del cuerpo afectado. Sientes alguno de estos 10 signos y síntomas, si el cáncer temprano diagnosticado puede tener menos probabilidad de diseminarse a otras regiones del cuerpo y puede tener mayores probabilidades de curar. Así que dime en los comentarios si tú o alguien que conoces ha tenido alguno de estos síntomas ahora. Finalmente, tengo una sorpresa para ti.
Si conoces a alguien que necesita un buen remedio para el cáncer, te recomiendo que se lo digas sobre el jarabe de aloe vera y de miel. Se puede preparar en casa con estos dos ingredientes y se toma por la mañana y por la noche todos los días. El tratamiento se puede tomar durante uno o dos meses. Si entiendes la importancia de estos, combate este virus en tus redes sociales porque puede ayudar a muchas personas. Muchas gracias por ver este video.